Yo hablé que di el informe de toda la situación del Senado. Usted habla, señora Trinidad, creo que no había llegado. No, yo informé, senador, que ya de los empleados del Senado hay más del 80% vacunados. Que nosotros apenas tenemos 16 casos con COVID, que había uno interno y ya le dieron de alta, y que ese personal se le ha dado seguimiento con los médicos del Senado y prácticamente no tienen riesgo. Y que se ha estado higienizando las áreas del Senado. Hoy mismo se están trabajando en todas las áreas de comisiones. Y aparte de esos equipos que usted dice que se pongan, bueno, aquí en el hemiciclo y en otras áreas, se tienen unos filtros especiales que se han cambiado permanentemente y se les da un seguimiento. Se están tomando medidas y esta señora inclusive había sido vacunada con la primera dosis el día 11 y el día 19, hasta ese día ella estuvo trabajando y se fue porque se pidió permiso porque se le había, los días que se le dan porque se había fallecido su madre. No fue aquí en el Senado. Ya el día 21 fue que ella empezó a mostrar síntomas, llamó y la internaron el día 23. El personal del Senado le dio seguimiento y falleció lamentablemente el día 25. Y también se está cubriendo con todos sus gastos, es una empleada de muchos años aquí. Pero la situación aquí en el Senado no es como la Cámara de Diputados. Ahora mismo no tenemos ningún senador con caso, y te digo, hay más del 80% del personal vacunado. Lo que hemos pedido, que cada departamento se está llamando a los directores para que se vacunen, y a las oficinas senatoriales también, que ya hay una gran parte vacunado, faltan algunos por vacunar, y hasta decía, supongo, la oficina de doña Giné, todo el personal de su oficina está vacunado. Y hay otra serie de departamentos. O sea, se están tomando medidas. Yo di un informe detallado de eso. No es para que usted no había llegado cuando yo hablé. Pero muchas gracias, senador. Y cualquier sugerencia adicional que usted tenga, primero como senador y luego como médico al fin, yo se lo agradecemos también para tomar la medida del lugar. Tiene la palabra. Ahora le toca el senador Ramón Rogelio Henao. Honorable señor presidente, distinguidos miembros del bufete directivo, colegas representantes de los pueblos soberanos de las provincias del país y el Distrito Nacional. Por aquello de que el que calla otorga, nuestro turno de ponencia en el día de hoy es para referirnos a los señalamientos recogidos por el periódico Hoy sobre la definición del Congreso Nacional como una cueva de delincuentes. Y en ese sentido, nosotros queremos dejar claramente establecido que el Congreso Nacional es la expresión genuina de los soberanos pueblos de las provincias del país y el Distrito Nacional en uso libérrimo del derecho y el deber de elegir, y que de ninguna manera podemos aceptar, al menos callado, el que se quiera definir esto como una cueva, que no lo es, porque trabajamos con la prensa adentro y todas las acciones del Congreso son públicas y transparentes, y mucho menos de delincuentes. El Congreso Nacional, igual que cualquier otro estamento de nuestra sociedad, del sector público, privado, de los empresarios, de los sindicatos de trabajadores, de los gremialistas, de los partidaristas, y de lo que no, es un retrato de nuestra sociedad, donde hay de todo, donde puede haber de todo, pero definitivamente no es una cueva de delincuentes. Pero mucho menos es el fruto de la decisión de un consejo, de una empresa, del presidente, de una empresa que contrata un asesor, un personal, para que maneje y trabaje a favor de sus intereses. Es un soberano representante del pueblo que ejerce la potestad del primer poder. Y nosotros queremos repudiar, rechazar esas declaraciones irresponsables, porque son generales, no señalan a nadie en particular, y lo que buscan es seguir queriendo desautorizar a quien el pueblo ha delegado el poder.
condenamos y rechazamos estos planteamientos. En segundo término, queremos llamar a la reflexión a los países, al país político, de que tengamos mucho cuidado en cómo manejamos algunos temas. El tesoro más grande que tiene la República Dominicana es la imagen de nuestro país en el exterior. Y por politiquería, por querer dañar, divulgar informaciones que al final nos hacen daño a todo. Y ahí está el caso de los últimos acontecimientos de este fin de semana. Tenemos que tener mucho cuidado. Y mucho menos caer en destruir el principal activo que tiene la República Dominicana, que es un pueblo pacífico, un pueblo alegre, un pueblo buen anfitrión, que se ha caracterizado por brindarle seguridad a sus nacionales y a sus visitantes. Cuidemos la imagen de la República Dominicana y por politiquería, por afectar un gobierno de turno que le ha tocado manejarse por demás dentro de un estado de excepción, donde una crisis no nacional sino universal, el dañar la imagen de la República Dominicana. Muchísimas gracias. Gracias, senador. Tiene la palabra la senadora Melania Salvador. Muchas gracias, presidente, colegas senadores, bufete directivo y senadoras. Nos vamos a referir en primer término a la participación ahorita de nuestro respetable senador de Independencia, lamento que no esté, el senador Medrano. Y ciertamente él decía que en los terrenos del CEA, de la región Enriquillo, vamos a llamarla así porque abarca tres provincias, Barahona, Independencia y Bahoruco, que las autoridades del CEA y del IAD están obligando a que los propietarios tengan que negociar o arrendar sus terrenos al consorcio azucarero central, cosa que no es cierta. En reuniones que hemos participado conjuntamente con el director del CEA y del IAD, se ha sido muy enfático, y tengo las grabaciones, donde el director, básicamente del IAD, que es quien tiene que ver con los asentamientos, el ingeniero Danilo de Rosario, le ha dicho a los parceleros que tienen la libre facultad de sembrar sus terrenos o arrendarlos si no tienen los recursos. En el día de ayer, presidente, y usted estaba ahí, el excelentísimo señor presidente de la República se refirió al tema en un gran consejo de ministros y directores que tenía en nuestra región, donde dejó plasmado una serie de compromisos que definitivamente, cuando se ejecuten, vamos a lograr lo que esperamos, salir de la pobreza que siempre estamos gritando. Pero me refiero a lo dicho por el presidente. El presidente de la República en ese Consejo de Ministros autorizó al señor administrador del Banco Agrícola, el licenciado Fernando Durán, donde le impartía las instrucciones de que abriera una cartera de crédito para que ningún parcelero sienta la necesidad de tener que arrendar su terreno, sino para que ese propio parcelero tenga todo el apoyo para poner a producir sus parcelas. O sea, lamento contradecir a mi querido colega, el senador Medrano. Le voy a leer un decreto que tiene que ver con los terrenos del CEA, emitido por el señor presidente de la República. Dice decreto número 307-21, considerando que el aprovechamiento racional y sostenible de los terrenos del Estado
constituye una prioridad para el gobierno, por lo que es necesario que el uso y destino de dichos terrenos esté determinado por su naturaleza y características. Voy a ir solamente a leer algunos considerando. Considerando que el Estado está llamado a proteger y garantizar el derecho de propiedad y promover el acceso a la propiedad inmobiliaria titulada. Considerando que mediante el decreto número 624-12, modificado por el decreto número 35-21, se creó e integró la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado con el propósito de formular, concertar y apoyar y promover políticas y estrategias tendentes a impulsar, materializar la solución definitiva del problema de la falta de titulación o registro actualizado la propiedad inmobiliaria de la República Dominicana. Entonces, vista la Constitución de la República, voy a obviar algunos considerando, proclamada el 13 de julio del 2015, visto el decreto número 624-12 que crea e integra la Comisión Permanente de Titulación de Terreno del Estado del día 10 de noviembre del año 2012, modificada por el decreto número 35-21, visto el decreto número 268-16 que crea e integra la Comisión Evaluadora de los Terrenos registrado a nombre de los ingenios azucareros del Consejo Estatal del Azúcar del 27 de septiembre del año 2016. En ejercicio de las atribuciones que me confieren, dicto el siguiente decreto. Artículo 1, objeto del decreto. El presente decreto tiene por objeto modificar los artículos 1, 2 y 3 del decreto número 268-16, que crea e integra la Comisión Evaluadora de los Terrenos registrado a nombre de los ingenios azucareros del Consejo Estatal del Azúcar, con el propósito de que su objetivo abarque no solo los ingenios azucareros estatales, sino todos los terrenos propiedad del Estado. Artículo 2. Modificación del artículo 1 del decreto 268-16. Se modifica el artículo 1 del decreto número 268-16 para que en lo adelante se lea de la siguiente manera. Artículo 1. El presente decreto tiene por objeto crear una comisión especial encargada de inventariar todos los terrenos propiedad del Estado, auditar las operaciones inmobiliarias de que han sido objeto, determinar la vocación de uso de los mismos, hacer eficientes los actos de levantamiento, modificaciones y actualizaciones parcelarias que permitan regularizar dichos terrenos y su tenencia y decidir sobre su aprovechamiento por parte de otras instituciones del Estado. Entonces, el presidente de la República, presidente del Senado, colegas senadores, acaba de emitir un decreto del CEA, porque el objetivo del presidente y los funcionarios del gobierno que tienen que ver con esa parte es que todo esté actualizado y que todo esté bien definido. Por lo tanto, les reiteramos que en reuniones que hemos estado, se le ha dicho bien claro a los parceleros que tienen sus títulos, porque algunos no lo tienen, que ellos tienen la libre facultad de producir su terreno o de arrendarlo, pero ya no tendrán la necesidad de arrendarlo, porque ayer el presidente fue muy enfático e instruyó al administrador del Banco Agrícola para que le dé todo el apoyo crediticio a esos productores para que no tengan la necesidad de recurrir a hipotecar su terreno. Así que, colegas senadores, presidente del Senado, esa es la pura verdad. Nunca se le ha dicho ni nunca se ha obligado a esos productores, a esos parceleros, para que tengan que negociar necesariamente con el Consorcio Azucarero Central. Muchas gracias. Gracias, senadora.
Le quiero pedir a los senadores que faltan que si pueden, lógicamente agotando su turno con su derecho, ser lo más breve porque tenemos 3 horas y media y no hemos entrado a la agenda del día. Tiene la palabra el senador José del Castillo. Buenos días, señor presidente, y al resto del bufete directivo, a las senadoras y senadores, colegas presentes en la sesión de hoy. Ayer tuvimos la oportunidad de recibir en Barahona la visita del presidente de la República, encabezando un consejo de gobierno y además asistiendo a 2 actividades, la inauguración o reinauguración del puerto, de la fase 1 de remodelación del puerto de Barahona, una inversión de 8 millones de dólares de la empresa Belfond, que explota el carbonato de calcio en las lomas de la Filipina. Hay que no ser mezquino y reconocer que Barahona ayer se sintió privilegiada porque el presidente decidió trasladar todas las agencias del gobierno, los ministerios, las instituciones, las cabezas a Barahona, evidentemente reconociendo la situación de pobreza que afecta no solo a la provincia de Barahona, sino a la región en sentido general. Fue un consejo de gobierno donde asistieron además las provincias de Pedernales, Independencia, Bauruco, que junto a Barahona estamos entre las 10 provincias más pobres de la República Dominicana. Quiero en lo personal agradecer la invitación que nos hizo el presidente de participar en esa actividad. Allí pudimos señalarle al presidente los principales problemas que afectan a la provincia. Uno, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, el agua, el acceso al agua. Recibimos con beneplácito el anuncio que él hizo y las explicaciones que dio del reinicio de los trabajos de la presa de Monte Grande, que el presidente del Senado allí pudo atestiguar que en el caso nuestro hemos alzado la voz en varias ocasiones solicitando el reinicio de los trabajos. Igual lo ha hecho los demás senadores, tanto Melania Salvador de Jiménez, el senador Valentín, sé que está comprometido también con la continuidad de esta obra, y el senador de Pedernales. Ya hace 2 días se reiniciaron los trabajos, que no entendíamos por qué no sucedía cuando decíamos que en el presupuesto habíamos aprobado los recursos. Se nos dieron las explicaciones y ya esta obra está anunciada para ser concluida el próximo año. Solicitamos y reiteramos que hace falta agregar los trabajos, el diseño y la licitación de los trabajos anexos a la presa, es decir, la rehabilitación y construcción de canales de riego, para poder realmente impactar. Hoy se tiene previsto cerca de 300.000 tareas que entrarán a producir, pero agregar otros terrenos de las 3 provincias de la región Enriquillo, que hoy reciben el agua perdiendo más del 30% del líquido porque los canales son de tierra o no tienen las condiciones necesarias. El segundo tema que le señalamos al señor presidente es el tema de la seguridad y la criminalidad. Barahona está entre los índices más altos de criminalidad producto de la incidencia, sobre todo del narcotráfico y evidentemente de las condiciones de vulnerabilidad y pobreza en que vive la población. Se anunció que Barahona será el segundo lugar del programa piloto para el Plan Nacional de Seguridad y saludamos esa iniciativa. Vamos a colaborar, ya asistimos junto al ministro de Interior y Policía, a la constitución de la Mesa de Seguridad Ciudadana en la provincia de Barahona. El tercer tema, la creación de empleo.
Esperamos que el desarrollo turístico de Pedernales que allí se anunció se logre, que el fideicomiso que se constituyó realmente rinda los frutos, que lleguen las inversiones y que Barahona pueda beneficiarse de todo esto. Recibimos con beneplácito las obras que se anunciaron, cerca de 6.000 millones para toda la región Enriquillo. Naturalmente, eso hay que presupuestarlo. Cuando comparábamos lo que se anunciaba con lo que hay presupuestado, realmente vimos que el ritmo de construcción sería, para las obras que se anunciaron ayer y completar esos presupuestos, estaríamos que esas obras tardarían alrededor de 3 o 4 años. Entendemos la situación de estrechez fiscal que tenemos ahora y por eso le pedimos al presidente que asigne en los futuros presupuestos, incluyendo el complementario si es posible, los recursos necesarios para las obras que necesita Barahona a los fines de desarrollar el turismo, de impulsar la industria y, por vía de consecuencia, la creación de empleo. De todas maneras, debemos reconocer, primero, el espíritu democrático del señor presidente de habernos incluido en esa actividad y, evidentemente, los planes, las inversiones, las acciones que se han ejecutado y que se anunciaron, no solo para la provincia de Barahona, sino para la región Enriquillo. Tenga a bien saber el señor presidente que estaremos vigilantes para que estas acciones realmente se conviertan en una realidad. Por último, debo decir lo siguiente. Se anunció la apertura de la docencia presencial en la provincia de Barahona y otras provincias del país, con excepción del Gran Santo Domingo y San Cristóbal. Barahona está sumergida en un rebrote del COVID. De acuerdo al último informe, las provincias que encabezan la positividad de COVID son las siguientes: San Cristóbal con un 23%, San Juan con un 21%, Santo Domingo y el Distrito Nacional o el Gran Santo Domingo con un 19% y luego Barahona con un 18.78%. Queremos hacer un llamado al gobierno para que asuma acciones y medidas concretas a los fines de que la provincia de Barahona sea incluida en las nuevas medidas que, para evitar la propagación, la continuidad de la propagación del COVID. Ya ha costado vidas de municipios distinguidos, incluyendo el alcalde de Villa Central, que hace apenas unos días falleció producto de esta terrible enfermedad. Incluso personas ya que han recibido la vacuna, incluso las dos dosis, están siendo infectadas, como la diputada Rudy María Méndez, que pasó cerca de 12 días interna con complicaciones generadas por una infección de COVID, a pesar de haber estado inoculada en dos ocasiones. Nos parece contraproducente, y lo reiteramos, que no se incluya a Barahona en las restricciones de apertura de la docencia semipresencial, cuando tiene indicadores similares a los del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. Hacemos un llamado al Ministerio de Salud Pública y al Ministerio de Educación en este sentido. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias. Tiene la palabra ahora Lía Díaz, de Díaz. Ay. Buenas tardes, señor presidente, Eduardo Estrella, buenas tardes, colegas presentes. De verdad que hoy me siento un poco triste porque tengo que referirme, como lo han hecho casi la mayoría de nuestros compañeros, a esta pandemia que nos está afectando. Felicito al señor presidente de la República y al gabinete por las medidas que han tomado, porque hoy podemos decir que tenemos 1.200 centros de vacunación. Pero a medida que aflora más la pandemia, quizás tengamos que reforzar más las medidas para evitar que esto siga creciendo y siga cobrando vidas humanas. También quiero recomendar que sea reforzado un cordón epidemiológico toda la frontera de Haití, porque están entrando ciudadanos
sin la debida protección, sin el más mínimo control epidemiológico. Y quiero reflexionar y quiero que me escuchen. En estos días oí a una psicóloga joven, líder, decir que los consejos no pedidos eran un atropello. Y reflexiono, con la juventud principalmente, con la juventud para decirle, como decía el poeta Rubén Darío, el escritor, juventud divino tesoro, tú te vas para no volver. Quiero llorar, no lloro y a veces lloro sin querer. ¿Por qué hago esto? Porque hoy toda la prensa, la mayoría de los hospitales están abarrotados de jóvenes en camillas, en sillas, en intensivo. ¿Podemos esperar después que nos vacunamos al teteo o al ingerir alcohol? Sí, se puede esperar. Lo que no espera es la vida humana. ¿Pueden esperar a un baile? Sí, se puede esperar, pero la vida humana no. Sí, todo lo que es, senador, puede esperar. La vida humana, la salud humana no tiene precio. No puede esperar. Y por eso es mi intervención. Mi intervención es aquellas personas como a las 2 de la mañana que me llaman de mi comunidad, una joven de 15 años grave, otra de 32 años falleció en otro de los distritos de mi comunidad. Y vemos cómo están los cientos y miles de jóvenes en nuestros hospitales. Es preocupante. Detener la pandemia no es tarea solo del Estado, es tarea de todos y todas las ciudadanas de este país, acogiendo las medidas de distanciamiento, respetando si yo tengo coronavirus positivo, marcharme de este lugar y no decirlo porque eso es también contagiar a mis compañeros. Hay que respetar la vida humana. Hay que mantener las medidas de higienización y usar esto. Esto hay que usarlo, no importa que no hayamos vacunado. Y también quiero exhortarle a los jóvenes que se vacunen. Y como antes, cuando empezó la pandemia, oíamos las canciones, yo quiero que nuestro compañero Héctor le lleve un mensaje, una canción, al país y a este pleno. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta, puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazo, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la pandemia. Gracias, senador. Tiene la palabra doña Giné Burnigal, de Jiménez. Gracias, presidente. Gracias, colegas y al equipo técnico que nos asiste. Gracias al senador Moreno y a todos los que nos llamaron este fin de semana. Quiero dar gracias a Dios, porque lo que pasó en el teleférico fue un asunto que tiene que ver con una falla mecánica y todo se resolvió felizmente. Pero a mí me da el deseo de agradecer
a todo ese equipo de emergencia de Puerto Plata, a la vicepresidenta que tuvo al cargo, al ministro de la presidencia y al presidente que estuvo lejos, estuvo pendiente, igual que la primera dama. Todos los ministros que se apersonaron y directores a Puerto Plata. Pero el equipo de emergencia de Puerto Plata hizo una labor magnífica. Y cuando llegaron los que iban a asistir, ya estaba todo diagramado. Héroes que unieron sus corazones y sus voluntades para rescatar el segundo carrito, y el primer carrito ya tenían todo diagramado cuando llegó el auxilio. Así es que, más que hacemos de darle gracias a ese Cristo que tiene Isabel de Torres, que nos protegió. Y más que un accidente, fue un incidente. Un incidente que le pasa a cualquier equipo mecánico. Pero yo quiero hablar hoy, que veo lo que pasó en el aeropuerto Las Américas José Francisco Peña Gómez, de lo que pasó en el mes de julio de 1999, que fue la causa, junto con la privatización de las empresas del Estado, por la que a mí me sacaron del Congreso. Porque denuncié que voluntades superiores de partidos políticos se unieron para entregar los aeropuertos del país a manos que no le duele el patrimonio y que las puertas del país no se le entregan a manos extrañas. Nunca. Y ese 1999, nosotros entregamos una instancia ante la Suprema Corte de Justicia y le pedimos al doctor Subero Isa que se inhibiera, porque como parte de la compañía al que hoy hasta lazos familiares me unen, nosotros entendíamos que no se debían entregar sin condicionamiento y que no era posible que el país diera sus puertas así por así. Pero no solo eso, sino que en 2004, con la resolución de una entidad que se llama Comisión Aeroportuaria, la 6428, sin pasar por el Congreso, se traspasó a Latin American Holding, Airport Holding, el manejo de los aeropuertos, sin pagar impuestos. Y Aerodón había cogido para invertir 119 millones de dólares, cada pasajero iba a entregar a ellos, sin ellos pagar el impuesto al país, con todo exonerado, $1.30. Y luego, en el 2004, de buenas a primeras, una resolución y entregan. En el 2016, sin que nadie lo vigile ni haga nada, la Comisión Aeroportuaria, con una resolución 6317, entrega entonces Latin American Airport Holding, le entrega a Vinci Airport SAS, una que depende de la compañía Vinci francesa, los aeropuertos de nuevo, y valida con un decreto el 914 la resolución 6317 sin pasar por el Congreso. El Congreso no existe. Y nosotros habíamos dejado una comisión de vigilancia por senadores y diputados y algunas instituciones más, donde estaba también el ministro de Obras Públicas. Y hasta eso lo borraron del mapa y se olvidó. Y buscando los archivos de aquí, porque no pude buscarlo en mi casa, de hoy para allá, no aparece nada, solamente a la instancia ante la Suprema. Porque aquí hay archivos de 2005 en adelante. Después aquí no aparece nada en este Senado. Hay que buscarlo con agujita. Entonces, yo quiero hacer un llamado a que se revise esa concesión. Porque usted va al aeropuerto José Francisco Peña Gómez, que le corresponde a María Montes de Barahona, el Gregorio Luperón, el de Arroyo Barril, y esas compañías no han hecho prácticamente nada. Una inversión en Puerto Plata y muchísimas dificultades. Y no podemos seguir entregando los intereses del país a manos que esto no le duele. Pagamos el parqueo más caro, un aeropuerto asqueroso, sucio, que solamente tiene un salón para cuando lleguen los extranjeros, los turistas, recibirlo de una manera más o menos decente. Y me voy a proponer
hacer una resolución pidiendo la revisión de ese contrato de concesión. Y que se llegue hasta las últimas consecuencias, porque el administrador del aeropuerto es tan culpable como los organismos de seguridad de lo que ahí pasó. Y ese lujo no nos lo podemos dar en República Dominicana en este momento. Por eso yo me siento muy mal, porque me costó un gran esfuerzo y hasta la maledicencia de gente de mi propio partido en ese entonces. Y cuando quise postularme nueva vez, con 1,28% casi en las encuestas, ya inscrita, me sacaron. Porque mencioné con nombre y apellido, personas que no voy a mencionar porque está muerta, una de ellas. El conciliábulo que hubo de los tres partidos políticos para concesionar el aeropuerto, y fue amenazada, y en la autopista Duarte tiraron un camión arriba. Entonces yo creo que esto hay que revisarlo, porque este es un asunto de mucho cuidado, y no se puede, a mí me encantan las concesiones, con vigilancia, y las inversiones públicas privadas, con vigilancia, pero de ninguna manera volver a entregar lo que es la ventana al mundo, la seguridad de un país, a manos que esto no le duele, como demostró ahora la compañía Vinci, que está ahí instalada, Vinci SAS. No creo que sea posible que esa compañía no tenga la responsabilidad de, junto con organismos de seguridad, dar la cara y ver qué pasó ese día. Muchas gracias, presidente. Gracias. Pasamos a la aprobación de la orden del día con la inclusión de las dos iniciativas que fueron declaradas de urgencia. La honorable senadora que estén de acuerdo con la aprobación de la orden del día, levante su mano derecha. Aprobado. Iniciativa 00698, proyecto de ley especial transitorio para la terminación de obra pública inconclusa y de alta prioridad. Honorable secretaria, por favor, dale lectura. Ley especial transitoria para la terminación de obras públicas inconclusas y de alta prioridad. Considerando primero que mediante el decreto número 625-12, del 10 de noviembre del año 2012 se creó el Programa Nacional de Edificaciones Escolares, adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, e integrado por las dependencias relacionadas a este ministerio y por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE. Considerando segundo, que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE, trabajarán en coordinación con el Ministerio de Educación, MINEL, para la reconstrucción y rehabilitación de las edificaciones escolares, correspondiendo la supervisión de las obras en la proporción siguiente: 60% de las edificaciones escolares a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y el 40% de las edificaciones a cargo de la OISOE. Considerando tercero, que el Programa Nacional de Edificaciones Escolares contempló los planes de construcción de 1,927 edificaciones escolares, dentro de los cuales 1,676 corresponden a planteles educativos de educación especial, inicial, básica, secundaria, politécnicos o talleres, y 251 a estancias infantiles. Considerando cuarto, que la adjudicación de las obras se realizó mediante sorteos celebrados en los años 2012 con el proceso MEPU-SO-01-2012-GD-2013, con los procesos MECCC-SO-2013-01-GD, MECCSO-2013-03-GD, MECCSO-2013-05-GD y 2014 con el proceso MECCSO-2014-01-GD para la construcción y rehabilitación de las escuelas y estancias infantiles.
de los cuales, perdón, de los planteles sorteados, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones tuvo a cargo la responsabilidad de supervisar la cantidad de 1.184 planteles y la Oficina de Ingenieros y Supervisores de Obras del Estado, OISOE, 743 planteles. Considerando quinto, que el Presidente de la República, mediante el decreto número 348-16 del 2 de diciembre del año 2016, dispuso el traspaso de una parte de las edificaciones escolares cuya supervisión era responsabilidad de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE, al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, según el criterio siguiente: los planteles que su ejecución no alcanzaran el 80%, así como aquellos que no habían iniciado, pasarían a formar parte de los planteles responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Bajo este criterio, el total de planteles traspasado fue de 266. Considerándose esto, que en la actualidad el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones tiene bajo su cargo la supervisión de 636 edificaciones escolares, de las cuales 63 planteles no han iniciado por tener solares asignados para construir las obras y 180 se encuentran ante el Ministerio de Educación en proceso legal de rescisión de contrato por distintas causas, resultando 393 planteles en proceso de ejecución, los cuales presentan distintos niveles de avance y podrían ser culminados en los próximos 3 años. Considerando séptimo, que de 63 planteles que no tienen solar asignado, 32 recibieron el pago del avance para ejecución de la obra, cuyo valor total asciende a 297.878.472 pesos con 10 centavos. Valores que han sido avanzados a los contratistas. Considerando octavo, que de acuerdo al Programa Nacional de Edificaciones Escolares, fueron terminados e inaugurados 344 planteles, los cuales tienen cubicaciones finales pendientes por pagar, y por ende se suman al monto total de finalización del programa de 1.648.807.382 pesos con 33 centavos. Considerando noveno, que en el referido programa existen 460 contratistas que han contraído deudas de líneas de crédito con el Banco de Reservas que ascienden a un monto de 1.754.762 con 14 centavos, más los MINEN, a los contratistas que se encuentran en esta condición con el banco. Estos tienen diferentes estados dentro del programa, tales como obras terminadas esperando cierres, obras activas, obras detenidas y obras en proceso de rescisión de contrato. Considerando décimo, que los valores adeudados no han podido ser satisfechos debido a que la proyección de saldo se realizaría según los pagos de las cubicaciones aprobadas y dado que las cubicaciones presentadas no han sido autorizadas, puesto a que superan el porcentaje del 25% tope del monto original para adendas, razón por la cual estos pagos no han sido aplicados a la línea de crédito otorgada a los contratistas. Considerando décimo primero, que actualmente en el país existe 19 hospitales con circunstancias especiales que justifican que la necesidad de nuevas enmiendas para su finalización. No obstante, tener ejecución superior al 25% del monto inicial del contrato, los cuales se indican más adelante en la presente ley. La culminación de estos centros hospitalarios es esencial para la prestación de servicios públicos de salud máximos en las circunstancias actuales de pandemia por COVID-19.
considerando 12.º, que lo referente a los hospitales cuya construcción fue asignada a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE, sus presupuestos se encuentran agotados debido a una incorrecta planificación y ausencia de los estudios previos que, de mantenerse esta situación, producirían una eventual paralización de estas obras, acompañado del costo social que tal hecho implicaría, incluso a pesar de haberse superado el 25% del monto original. Considerando 13º, que las construcciones de escuelas, hospitales y obras viales se encuentran en proceso de deterioro progresivo a causa de las paralizaciones de los trabajos, lo que representa un riesgo importante para la inversión pública. Y además, dicha inversión estatal no está rindiendo los beneficios que la sociedad pretendía al momento de contratar las obras, al tiempo que existe una limitación legal que dispone un tope de aumento de contratos de obras hasta el 25% del monto contratado. Considerando 14º, que la problemática de la construcción de las escuelas, hospitales y obras viales indicadas amerita una decisión que conlleve a una solución general, integral y definitiva, siendo común a todos los casos la restricción de contratar los montos necesarios para las terminaciones en base a adendas por el tope porcentual establecido en la ley número 340-06 de compras y contrataciones de bienes, servicios y obras. Considerando 15º, que los proyectos de construcción de la presente ley han experimentado circunstancias impredecibles e incluso previsibles, pero no tomadas en cuenta al momento de la planificación de las contrataciones. En consecuencia, esto ha provocado el límite legal establecido en la ley 340-06 sobre compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones y sus modificaciones sea insuficiente. Sin embargo, se trata de obras prioritarias para el país que deben ser terminadas. Y para ello, se precisa de la autorización del Poder Legislativo. Considerando 16º, que el diagnóstico sobre la ejecución del Programa Nacional de Edificaciones Escolares y los hospitales inconclusos ha identificado como causas de la superación, de la suspensión de obras, la falta de partidas para cubicar los trabajos pendientes, ya que las mismas superan el 25% del monto inicial contratado, además del aumento de partidas por el tiempo transcurrido, posibles cambios o aumento de las partidas según tipo de terreno que se le asignó. Considerando 17º, que asimismo en el Programa Nacional de Edificaciones Escolares se identificó una incorrecta e indebida contratación en base a presupuestos tipo estándar para todas las obras, sin tomar en cuenta las características técnicas variables según condiciones y estructura a realizar según tipo de suelo, falta de identificación de terrenos para la construcción, soluciones de ingeniería según ubicación, inclusión de trabajos adicionales, así como el aumento de precios de los insumos según tiempo de suspensión de la obra. Considerando 18º, que por último existen 4 obras viales con situaciones similares donde no previeron aspectos esenciales de la construcción, lo cual ha elevado el costo de terminación de dichas obras, por lo que no es posible terminarlas sin la contratación adicional que se establece en la presente ley para garantizar la seguridad de los usuarios y la inversión pública durante la vida útil de las infraestructuras. Considerando 19º, que existen contratistas con derechos adquiridos en virtud de procesos con contrataciones celebradas al amparo de la ley número 340-06, por causas ajenas a ello, se encuentran en estado de paralización de trabajos, además de partidas ejecutadas por contratistas que no pueden ser pagadas debido a que se trata de una situación de índole legal que motiva el impedimento de seguir ejecutando las obras. Una ley transitoria para este caso
que aporte transparencia y objetividad a la solución. Es de interés nacional a fin de fomentar unidad de criterio y desempeño para lograr la eficiencia en el gasto público y dar respuesta concreta a la sociedad sobre estos proyectos, los cuales han significado importantes erogaciones de los fondos del Estado. Considerando vigésimo que las contrataciones de obras de las que se trata, esta ley han sido realizadas desde el año 2012 en adelante y los precios establecidos en los contratos correspondientes a la realidad de aquellos años, razón por la cual se hace necesario ajustar los precios a las circunstancias actuales con el objetivo de ejecutar de forma justa y transparente las obras pendientes. Vista la Constitución de la República, vista la ley número 340-06 del 18 de agosto del año 2006 sobre compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones y sus modificaciones. Vista la Ley de Planificación e Inversión Pública número 498-06 del 28 de diciembre del año 2006 y sus modificaciones. Vista la Ley Orgánica de la Administración Pública número 247-12 del 9 de agosto del año 2012. Vista la Ley número 107-13 del 6 de agosto del año 2013 sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración y el procedimiento administrativo. Visto el Decreto número 543-12 del 6 de septiembre del año 2012 que establece el reglamento de ley sobre compras y contrataciones de bienes, servicios y obras y concesiones y deroga el reglamento número 490-07 del 30 de agosto del año 2007. Visto el decreto número 625-12 del 10 de noviembre del año 2012 que crea el Programa Nacional de Edificaciones Escolares adscrita al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones e integrado por las dependencias del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. Visto el decreto número 348-16 del 2 de diciembre del año 2016 que dispone el traspaso del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de las funciones encomendadas a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado mediante el decreto número 625-12 que creó el Programa Nacional de Edificaciones Escolares, ha dado la siguiente ley. Capítulo 1. Objeto y alcance. Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto permitir y garantizar que las obras de construcción de escuelas, hospitales y obras viales que se encuentran suspendidas por falta de partidas presupuestarias que permitan la ubicación con carácter transitorio debido a que las mismas superan el 25% del monto inicial contratado o aquellas que no han iniciado puedan ser concluidas por el ente contratante previo informe del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. La entidad contratante tendrá la facultad, sin perjuicio de las condiciones que estuvieran en los pliegos de condiciones o en la documentación contractual, modificar, disminuir o aumentar el contrato original de la obra, siempre y cuando se mantenga el objeto, cuando se presenten circunstancias que fueron imprevisibles en el momento de iniciarse el proceso de contratación y esa sea la única forma de satisfacer plenamente el interés público. Artículo 2. Autorización. Se autoriza al Ministerio de Educación, MINEN, y a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE, o su continuador jurídico, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y el Servicio Nacional de Salud, a desarrollar el plan de terminación de las obras que conlleven una ejecución superior al tope límite del 25% del presupuesto base que complete la inversión pública y a las entidades correspondientes para contratar las adendas conforme a las disposiciones de la presente ley. Artículo 3. Presentación de informes de ejecución. Las entidades públicas autorizadas a ejecución de nuevas adendas que superen el 25% presentarán
un informe al Presidente de la República al término de los contratos y dicho informe será remitido al Congreso Nacional en el marco de la rendición de cuentas establecida por la Constitución de la República. Párrafo. Las instituciones presentarán un informe anual incluyendo únicamente todos los proyectos culminados en dicho año para ser incluidos en la rendición de cuentas de dicho periodo y, al concluir la totalidad de los proyectos indicados en la presente ley, se emitirá un informe general sobre la ejecución de la ley, incluyendo el detalle de cada proyecto. Capítulo 2. Del tratamiento de acuerdo a la condición de la obra. Artículo 4. Actualización de precios. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, en un plazo de 30 días a partir de la entrada en vigencia de la presente ley transitoria, actualizará los precios generales para los presupuestos de ejecución de obras de los planteles escolares que se encuentren en ejecución o paralizados y hospitales incluidos en la presente ley. Párrafo. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones utilizará los precios del año 2021 para la actualización de los precios generales para los presupuestos de ejecución de las obras. El nuevo presupuesto sustituirá al presupuesto base contratado inicialmente y solo contendrá las partidas pendientes de ejecución, excluyendo las ubicadas al momento de la entrada en vigencia de la presente ley. A partir del nuevo presupuesto será posible otorgar nuevas adendas hasta el límite del 25% de conformidad con las disposiciones de la ley número 340-06 y sus modificaciones. Artículo 5. Autorización de pago de obras terminadas o inauguradas. Se autoriza al Ministerio de Educación de la República Dominicana, MINEN, por excepción de la ley número 340-06 y sus modificaciones, a realizar el pago para aquellas obras que hayan sido ejecutadas completamente, así como el pago de las ubicaciones finales o pago final de las obras objeto de la presente ley. Párrafo. La presente ley solo se refiere al monto autorizado para contratar y realizar efectivamente el pago sin prescindir de los requisitos propios del proceso de pago correspondiente a otras normas. Artículo 6. Modificación de obras en ejecución. Las obras que se encuentran activas o en ejecución podrán modificarse en hasta un 25% de acuerdo a la ley 340-06 sobre compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones y sus modificaciones, tomando como monto de partida el nuevo presupuesto generado luego de la actualización de precios por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicación. Párrafo. Como resultado de la actualización de precios, el nuevo presupuesto solo incluirá las partidas pendientes de ejecución para terminar el proyecto, sin afectar las partidas ubicadas y pagadas o en trámite de pago. Artículo 7. Obras no iniciadas o detenidas sin responsabilidad del contratista. Cuando la falta de ejecución contractual es producto de la inexistencia del inmueble donde se realizarán los trabajos de construcción o por falta imputable exclusivamente a la administración pública, serán actualizadas en cuanto a sus presupuestos al momento de iniciarlas y su ejecución se regirá por la ley 340-06 sobre compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones y sus modificaciones y además normas y demás normas complementarias. Párrafo. Una vez resuelta la situación que no ha permitido iniciar o reanudar los trabajos, el contratista será notificado para el inicio de los mismos en un plazo no mayor de 30 días hábiles. Artículo 8. Presupuesto de obras paralizadas por responsabilidad del contratista. Las obras paralizadas por el contratista o con contratos terminados por faltas incurridas en contratista, los presupuestos de las obras que se encuentren en estas condiciones serán actualizados, sustituyendo el nuevo presupuesto al contratado inicialmente, sin perjuicio de la posibilidad de modificar en un 25% el monto de la contratación. Su ejecución se regirá por la ley número 340-06 sobre compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones y sus modificaciones. El contratista que se encuentre en falta podrá beneficiarse
de esta actualización de precios, donde el Estado tendrá que pagar el avance del 20% de la diferencia del presupuesto original con el nuevo presupuesto actualizado, sí y solo sí lo ejecutado de obra corresponden con el dinero recibido anteriormente. Capítulo 3 del control sobre las contrataciones contenidas en la presente ley transitoria. Artículo 9. Mecanismos de control. Todos los contratos y pagos que sean alcanzados por la presente ley estarán sujetos a los mecanismos de control presupuestario o de otra índole del Estado Dominicano, como los ejercidos para el control interno por la Contraloría General de la República, el administrativo por la Dirección General de Contrataciones Públicas, el control externo ejercido por la Cámara de Cuentas o investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público de acuerdo a las leyes. Artículo 10. Régimen jurídico. Los procesos bajo el ámbito de esta ley se regirán por las normas del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas. Artículo 11. Carácter de las excepciones transitorias y conservación de expedientes. Las excepciones transitorias contenidas en esta ley no eximen a los funcionarios, contratistas y terceras personas de responsabilidad administrativa, penal o civil que en acción u omisión hayan violentado las disposiciones de la ley número 340-06 sobre compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones y sus modificaciones, su reglamento de aplicación u otras normas del ordenamiento jurídico dominicano. Párrafo. En virtud de las condiciones especiales de los expedientes originales relativos a las contrataciones indicadas en esta ley, los mismos serán conservados por un periodo de 10 años a partir de la conclusión de cada proyecto. Este deber corresponde a cada institución contratante y supervisora con relación a las labores propias de supervisión. Capítulo 4. Del pago de intereses por líneas de crédito. Artículo 12. Pago de intereses generados por las líneas de créditos. El Ministerio de Educación de la República Dominicana ha asumido el pago de los intereses generados por las líneas de créditos autorizadas. Estas se consideran parte de los montos autorizados por la presente ley. Párrafo. A partir de la entrada en vigencia de esta ley, el Ministerio de Educación se asegurará de no asumir gastos financieros de contratos donde su paralización sea por causas atribuibles al contratista. Capítulo 5. De los proyectos impactados por esta ley transitoria. Artículo 13. Proyectos impactados. Los proyectos u obras que se disponen en esta ley son las obras viales, carretera, circunvalación Azua, tramo 1 y 2, carretera Barahona-Riquillo, carretera turística Santiago-Puerto Plata y la ampliación autopista Duarte. Los 19 hospitales identificados por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE, o su continuador jurídico, los cuales no cuentan con partidas presupuestarias disponibles para ubicación por haber agotado el límite legal, y aquellas contratadas por el Ministerio de Educación en los procedimientos de sorteos de obras con la referencia siguiente: A. ME-PU-SO-01-2012-GD. B. MECCC-SO-2013-01-GD. C. MCCC-SO-2013-2003-GD. D. MCCC-SO-2013-05-GD. E. MCCC-SO-2014-01-GD. Párrafo. Las entidades responsables citadas precedentemente coordinarán con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, MEPI, las actualizaciones de los proyectos en el Sistema Nacional de Inversión Pública. Capítulo 6. Las exclusiones. Artículo 14. Exclusiones. Las contrataciones con autorización para sobrepasar excepcionalmente el umbral del 25% del presupuesto base
establecido en el artículo 31, numeral 2, de la ley número 340-06 y sus modificaciones, serán exclusivamente edificaciones escolares contratadas mediante los sorteos de obras del Programa Nacional de Edificaciones Escolares especificados en esta ley. 19 hospitales identificados por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE, que no cuentan con las partidas disponibles presupuestarias que permitan las ubicaciones de las obras viales Circunvalación Asua, tramos 1 y 2, carretera Barahona-Riquillo, carretera turística Santiago-Puerto Plata y la ampliación autopista Duarte de acuerdo al objeto de la presente ley. Párrafo. Para fines de la actualización de los precios generales de los presupuestos, se excluyen las obras terminadas, las cuales serán saldadas en base a los presupuestos contratados y aquellos donde los organismos contratantes hayan notificado la decisión de terminación anticipada del contrato. Capítulo 7 de la Comisión Supervisora. Artículo 15. Comisión Supervisora. El Presidente de la República designará una comisión para la supervisión de la ejecución de la presente ley, la cual será coordinada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. Artículo 16. Transitoriedad de la ley. La presente ley tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2024. Artículo 17. Entrada en vigencia. La presente ley entrará en vigencia después de su promulgación y publicación, según lo establecido en la Constitución de la República y una vez transcurridos los plazos fijados en el Código Civil de la República Dominicana, dada en la sala de sesiones de la Cámara de Diputados, Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los 11 días del mes de mayo del año 2021, año 178 de la Independencia y 158 de la Restauración. Alfredo Pacheco Soria, presidente, Nelsa Soraya Suárez Ariza, secretaria, Agustín Burgos Tejada, secretario. Los honorables senadores, que estén de acuerdo a la aprobación en primera lectura de la iniciativa 00698, proyecto de ley especial transitorio para la terminación de obras inconclusas y de alta prioridad, favor, levanten su mano derecha. Aprobado en primera lectura. Pasamos para conocerla ahorita en la sesión extraordinaria en segunda lectura. Iniciativa, pasamos ahora a la iniciativa 00535. Ley que designa con el nombre doctora Cela Morel Pérez la calle primera del sector La Esperilla de la ciudad Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, considerando primero que forma parte de las atribuciones del Congreso Nacional establecida en el artículo 93, numeral 1, literal N, de la Constitución de la República, el conceder honores a ciudadanos y ciudadanos de distinguidos que han dedicado sus vidas a conquistar la libertad y la democracia para beneficio de las presentes y futuras generaciones del país. Considerando segundo, que la doctora Cela Morel Pérez es considerada uno de los símbolos más altos de la dignidad de la mujer dominicana en la resistencia contra la tiranía trujillista. Arriesgó su vida en la lucha por restablecer la democracia del país. Con su ejemplo, dejó a la República Dominicana un legado de entrega, dignidad y compromiso. Considerando tercero, que durante su vida de servicio, la doctora Morel Pérez recibió numerosos reconocimientos, entre los que se destacan la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella en el grado de caballero del año, en 1976 y en el grado de oficial en 2002, Medalla al Mérito de la Mujer en el año 1999 y a Meritoria de la Ciudad de Santo Domingo, Primada de América, también en 1999 y el Premio al Mérito de la Asociación Médica Dominicana en 1994, entre otros. Considerando cuarto, que en el área de la medicina, además de ser una de las primeras ginecostetras de la República Dominicana, una de las fundadoras de la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología
e integrante de la Asociación Médica Dominicana, la doctora Cela Morel, realizó una extensa labor social en el consultorio médico Asociación La Hora de Dios en el sector Buenos Aires de Herrera y en el hogar Escuela Mercedes Samiana. Considerando quinto, que en 1960 la doctora Cela Morel ingresó en el movimiento revolucionario 14 de junio, liderado por Manolo Tavares Justo y Minerva Mirabal, y al ser descubierto fue apresada y llevada a la cárcel La 40 junto a otras mujeres del movimiento, entre las que se encontraban las hermanas Minerva y María Teresa Mirabal, Tomasina Cabral, Miriam Morales, Fe Violeta Ortega y Dulce Tejeda de Álvarez, Tejada de Álvarez. Considerando sexto, que luego del ajusticiamiento del tirano Rafael Leonidas Trujillo, la doctora Morel continuó en la actividad política y en 1861 fue una de las primeras estudiantes dominicanas en asistir al Instituto de Educación Política en San Isidro de Coronado, San José, Costa Rica, para participar en el curso Entrenamiento de Líderes Políticos Responsables de la Defensa de la Democracia en América, a cargo de los profesores Juan Bosch Gaviño y José Figueres Ferrer. En estos años participó como vocal del Partido Unión Cívica y desde entonces expresó siempre que su ideal político era instaurar un gobierno democrático funcional que trabajara en beneficio de todos los dominicanos y dominicanas, considerando séptimo, que esta distinguida ciudadana y luchadora por la libertad y la democracia de nuestro país, fallecida el 15 de noviembre del año 2012, residió durante gran parte de su vida en la calle Pedro Enrique Sureña, esquina calle Primera del sector La Esperilla, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán. Considerando octavo, que designar con su nombre una calle en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán es una forma de mantener vivo el referente de aquellos dominicanos que en toda su trayectoria de vida han enarbolado y encarnado los mejores intereses nacionales y de despertar así la memoria histórica de las presentes y futuras generaciones. Vista la Constitución de la República, vista la Ley 2439, 8 de julio de 1950, sobre asignación de nombres a las divisiones políticas, poblaciones, edificios, obras, vías, cosas y servicios públicos, modificada por la Ley 49 del 9 de noviembre del año 66, visto reglamento de la Cámara de Diputados, ha dado la siguiente ley. Artículo 1, objeto. La presente ley tiene por objeto designar con el nombre doctora Cela Morel Pérez la calle primera del sector La Esperilla de la ciudad Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional. Artículo 2, ámbito de aplicación. La presente ley es de aplicación específica en la ciudad Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional y de manera general en todo el territorio nacional. Artículo 3, designación. Se designa con el nombre doctora Cela Morel Pérez la calle primera del sector La Esperilla de la ciudad Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana. Artículo 4. Rotulación. Queda a cargo del Ayuntamiento del Distrito Nacional la señalización y rotulación de la calle Doctora Cela Morel Pérez. Artículo 5. Identificación de fondos. Los fondos para la ejecución de esta ley provendrán de los recursos económicos asignados al Ayuntamiento del Distrito Nacional. Artículo 6. Entrada en vigencia. La presente ley entrará en vigencia después de su promulgación y publicación según lo establecido en la Constitución de la República y una vez transcurridos los plazos establecidos en el Código Civil de la República Dominicana, dada en la sala de sesiones de la Cámara de Diputados, Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los 9 días del mes de marzo del año 2021, año 178 de la Independencia y 158 de la Restauración. Alfredo Pacheco Soria, presidente, Nelcia Soraya Suárez Ariza, secretaria, Agustín Burgos Tejada, secretario. Honorable senadora, que estén de acuerdo con la aprobación en primera lectura de la iniciativa 00535 del proyecto de ley que designa con el nombre de doctora Cela Morel Pérez la calle primera del sector La Esperilla de la ciudad de Santo Domingo, favor, levante su mano derecha. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aprobado en primera lectura para ser conocido ahorita en segunda lectura en la sesión extraordinaria. Pasamos al siguiente punto. Iniciativa en primera discusión, iniciativa 00214, que es el proyecto de ley de aduanas, que lo dejamos en el artículo 106. Vamos a leer solamente algunos artículos para seguir con la agenda y entonces poder concluir temprano el día de hoy. Comenzamos en el artículo 107. Sí.
Sesión 3 de la prescripción, condiciones, plazo, interrupción e invocación. Artículo 107, prescripción. Las acciones para el cobro de la obligación tributaria aduanera prescriben en el plazo de 3 años contado desde la fecha en que debió determinarse o cumplirse dicha obligación, así como sus intereses y recargos de cualquier naturaleza. Prescribe en el mismo plazo la acción del sujeto pasivo para reclamar la restitución de lo pagado indebidamente por tributos, intereses y recargos de cualquier naturaleza, o solicitar el crédito respectivo a través del día siguiente a la fecha en que se efectuó el pago. Párrafo 1. La prescripción de los delitos aduaneros descritos en el título noveno del capítulo segundo de la presente ley serán computados de conformidad con las previsiones del Código Procesal Penal. París. Párrafo 2. En el caso de los regímenes liberarios, zona franca u otras, la prescripción será de 3 años contado a partir de la declaración de la mercancía a dicho régimen, salvo en los casos de que la permanencia en inventario de la materia prima o insumo importado requiera de un plazo mayor. Por la naturaleza del proceso productivo de que se trate, en cuyo caso deberá especificarse la autorización o licencia para operar bajo dicho régimen. Párrafo tercero. En el caso de los regímenes aduaneros suspensivos, la prescripción empezará a computarse a partir del vencimiento del plazo establecido en el régimen suspensivo correspondiente. Artículo 108. Suspensión. El plazo de la prescripción se suspenderá en los siguientes casos: por interposición de un recurso en sede administrativa o instancia jurisdiccional, en cualquier caso hasta que la resolución o la sentencia haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Y 2. Con la notificación por escrito al declarante, responsable o contribuyente del inicio de la fiscalización aduanera hasta el plazo de 2 años. Artículo 109. Interrupción. El término de prescripción se interrumpirá por la notificación del acto inicial del procedimiento tendente a exigir el pago de tributos dejados de percibir. 2. Por reconocimiento expreso o tácito de la obligación a la sanción por el sujeto pasivo. 3. Por un acto administrativo judicial destinado a ejecutar el cobro de la deuda. 4. Por la notificación por escrito al sujeto pasivo de una modificación o la liquidación. 5. Por la notificación por escrito del acto administrativo o sentencia que establezca o confirme la sanción o deuda. Párrafo 1. Interrumpida la prescripción, no se considerará el tiempo corrido con anterioridad y comenzará a computarse un nuevo término de prescripción desde que ésta se produjo. Párrafo 2. La interrupción de la prescripción producida respecto de uno de los deudores solidarios es oponible a los otros. Párrafo 3. La interrupción de la prescripción solo opera respecto de la obligación o deuda tributaria relativa al hecho que la causa. Sesión 4. Del abandono expreso y abandono de hecho. Artículo 110. Abandono. Una mercancía se considera abandonada cuando su legítimo dueño, consignatario o embarcador hace renuncia expresa o de hecho de ella. Artículo 111. Abandono expreso. El abandono es expreso cuando quien acredite tener facultad para disponer legalmente de las mercancías hace renuncia por escrito de ellas, mediante una comunicación dirigida al administrador de aduana respectivo, en el tiempo y condiciones establecidas en esta ley y otras condiciones dispuestas en el reglamento. Artículo 112. Abandono de hecho. El abandono es de hecho cuando quienes acrediten tener facultad para disponer legalmente de las mercancías no las retiren de los recintos aduaneros en el tiempo establecido por esta ley. Las mercancías serán consideradas legalmente en abandono de hecho en los siguientes casos. 1. Cuando no se solicite una destinación dentro de un plazo de 30 días contado desde la fecha de llegada de las mercancías a la zona primaria de jurisdicción aduanera, salvo en caso fortuito o de fuerza mayor debidamente comprobada. Cuando en los 15 días siguientes el vencimiento del plazo autorizado por el Depósito Centro de Operaciones Logísticas no sea solicitada la destinación de la mercancía o prórroga del periodo. Cuando transcurra un plazo de 60 días a partir de la fecha en que se produce el siniestro, accidente, naufragio o hallazgo de la especie náufraga, sin el representante del transporte, propietario de la mercancía o el asegurador haya notificado a la Dirección General de Aduanas su interés de someterse al procedimiento aduanero que corresponda. 4. Las que hubieran sido descargadas por error y no sean reembarcadas dentro del plazo de 90 días a partir de la fecha de la descarga, siempre y cuando al interesado se le hubiera notificado por escrito previamente. 5. Cuando transcurra un plazo de 45 días contado a partir de la declaración, sin que las mismas sean retiradas de zona primaria de jurisdicción aduanera, salvo en caso fortuito o de fuerza mayor debidamente comprobada. 6. Las que hayan sido objeto de robo de los recintos aduaneros o de los vehículos que la transporta, cuando recuperarlas no sea posible determinar sus dueños o consignatarios
o cuando en un plazo de 30 días no haya sido reclamadas. Séptimo, cuando transcurra un plazo de 30 días a partir de la entrega de la liquidación o autorización de levante por la autoridad aduanera. Ocho, cuando transcurrido 30 días contados a partir de la fecha en que una empresa acogida a un régimen de zona franca haya cesado en sus operaciones sin que hayan reembarcado o importado definitivamente sus mercancías, salvo un caso fortuito o de fuerza mayor debidamente comprobada. Y nueve, en los demás casos no previstos en la presente ley, cuando pueda demostrarse claramente la intención del importador o consignatario de renunciar a sus derechos sobre la mercancía, como los casos señalados en los numerales precedentes. Párrafo. Cuando ocurre el abandono y se compruebe la comisión de un ilícito aduanero, esto no relevará al dueño o consignatario del pago de las multas y sanciones a que pudiera dar lugar la importación o exportación cuando corresponda. Sesión quinta. De la pérdida, merma o destrucción de las mercancías. Artículo 113. Pérdida, merma o destrucción. La pérdida, merma o destrucción de las mercancías por causa de fuerza mayor demostrada y comprobada ante la autoridad aduanera correspondiente extinguirá la obligación tributaria aduanera para el consignatario en proporción con la destrucción o pérdida sin perjuicio de las responsabilidades civiles, tributarias, administrativas o penales de terceros. Párrafo. Cuando dicha pérdida, merma o destrucción ocurra por un hecho fortuito debidamente comprobado ante la autoridad aduanera, la obligación tributaria aduanera no se extinguirá. El pago de los impuestos adeudados será responsabilidad de aquel quien tiene la custodia y el deber de conservación de las mercancías ubicadas en zona primaria de jurisdicción aduanera. Sesión sexta. El decomiso de las mercancías. Artículo 114. Mercancías sujetas a decomiso. El decomiso como sanción penal o por mandato de la ley extinguirá la obligación tributaria aduanera. Esta sanción se llevará a cabo sin perjuicio de las demás sanciones a que hubiere lugar. Párrafo. Solo procederá el decomiso en los casos previstos por la ley. Capítulo sexto. De la prenda aduanera y otras garantías. Sesión 1. De la prenda aduanera y otras garantías. Artículo 115. Derecho prendario. Toda mercancía importada se considera prenda aduanera. Artículo 116. Acción coactiva. El certificado de deuda que expida la Dirección General de Aduanas por la parte insoluta de una obligación tributaria aduanera sin intereses, multas y otros recargos, una vez agotado todos los procedimientos establecidos en el Código Tributario y sus modificaciones, tendrá carácter de título ejecutivo y ejecutorio suficiente para ejercer las acciones y procedimientos correspondientes. Párrafo. La Dirección General de Aduanas podrá ejercer directamente la acción de cobro hasta el monto de la responsabilidad. Artículo 117. Garantías. La autoridad aduanera vigilará que las garantías sean suficientes tanto en el momento de su aceptación como posteriormente y si no le fueran exigirá su ampliación o procederá a solicitar nueva garantía. Párrafo. Si la ampliación o la nueva garantía no se rinden en 10 días a partir de solicitud de la autoridad aduanera, se procederá a la ejecución de las garantías rendidas y se iniciarán o continuarán según el caso los procedimientos correspondientes. Artículo 118. Garantía global. A petición del interesado, las autoridades aduaneras podrán admitir que se constituya una garantía global para cubrir varias operaciones que den o puedan dar lugar a una deuda aduanera. Artículo 119. Monto de la garantía. Corresponderá a la autoridad aduanera respectiva establecer en cada caso, según el nivel de riesgo del operador económico, el monto y tiempo de la garantía señalada en los artículos 117 y 118. Las que siempre deberán cubrir el importe de los derechos, impuestos, tasas y demás tributos a que haya lugar. Artículo 120. Exigibilidad. La garantía será exigible en las condiciones y los plazos que establecen esta ley y su reglamento. Capítulo 6. De la subasta de mercancías. Sesión 1. De la subasta pública. Artículo 121. Subasta pública. La mercancía comisada, cuando la ley así lo indique, que se abandone a favor del fisco, si fuera de lícito comercio, se venderá en pública subasta para cubrir el total de los derechos e impuestos, salvo que se trate de mercancía corruptible, carente de valor comercial o que su valor sea insuficiente para cubrir los gastos de la subasta, en cuyo caso se procederá a su venta de grado a grado. La subasta se podrá efectuar mediante la utilización de sistemas o medios electrónicos. Párrafo. Ningún funcionario o empleado de servicio aduanero podrá rematar directa e indirectamente mercancía puesta en venta en pública subasta. Artículo 122. Sujeción normativa de la subasta. El proceso de subasta y los plazos se sujetará a las normas establecidas en esta ley y su reglamento, así como a las disposiciones de la Dirección General de Aduanas para la realización de la subasta. En el reglamento podrá contemplarse que el proceso sea realizado de forma electrónica o
e incorporado cualquier herramienta derivada de las tecnologías de la información. Artículo 123. Procedimiento. Toda persona interesada en participar como licitador en la subasta deberá depositar una garantía equivalente al 10% del valor base de la subasta, el cual no podrá retirar antes de la adjudicación. Asimismo, deberá someterse a las condiciones del pliego que el efecto se preparará, debiendo retirar un ejemplar de este por lo menos 72 horas antes de la subasta. Artículo 124. Precio base de la subasta. El precio base de la subasta estará constituido por la obligación tributaria aduanera, por los cargos de cualquier naturaleza exigibles a la fecha de la subasta y demás gastos incurridos por el proceso y celebración de la subasta. Artículo 125. Aviso de la subasta. Dentro de los 30 días en que la mercancía se encuentre en abandono, se procederá a la subasta de la misma y se invitará por el remate con 10 días de anticipación por medio de avisos fijados en la Administración de Aduana, bajo cuya jurisdicción se encuentra la mercancía, en el sitio del Internet de la Dirección General de Aduanas y en un periódico de circulación nacional. Artículo 126. Información que debe contener el aviso de subasta. El aviso de subasta deberá contener, entre otros, la información siguiente. 1. Descripción general de las mercancías a subastarse, así como indicación de los permisos que las mismas requerirán para su importación en su caso. 2. Fecha, hora y lugar donde se realizará la subasta. 3. El precio base de las mercancías. 4. El lugar y plazo para la exhibición previa de la mercancía a subastarse. 5. Indicación al público que para participar en la subasta deberá acreditarse como licitador, para lo cual deberá hacer un depósito previo al monto equivalente al 10% del precio base de las mercancías sobre la que habrá de licitar. Y 6. Que la subasta es de libre concurrencia, con excepción de los funcionarios o empleados del servicio aduanero, quienes no podrán participar directa ni indirectamente como licitadores. Artículo 127. Exhibición de las mercancías. Las personas interesadas en participar en la subasta podrán observar las mercancías físicamente o en la página de Internet de la Dirección General de Aduanas, dentro del plazo de 10 días previo a su realización. Las mercancías se subastarán en las condiciones en que se encuentren a la fecha de remate y el adjudicatario no tendrá derecho a reclamaciones posteriores en contra de la Dirección General de Aduanas. Artículo 128. Retiro de mercancías en abandono. Mientras no se haya verificado la adjudicación en la subasta, el consignatario o quien compruebe sus derechos sobre la mercancía podrá retirarla del abandono hasta 24 horas antes del día y hora señalado para la venta, cancelando previamente al fisco, además del valor de los derechos e impuestos, las multas, recargos y demás gastos que hubiere lugar. Sesión segunda de las modalidades de subasta. Artículo 129. Subasta de mercancía restringida. En la subasta de mercancía cuya importación requiera de un permiso o licencia especial, no objeción de algún organismo competente, solo podrán participar personas que legalmente puedan efectuar la importación de tales mercancías, para lo cual deberán presentar la documentación correspondiente al momento de formalizar su participación. Artículo 130. Mercancías en mal estado, inservibles o prohibidas. Si del reconocimiento de las mercancías en abandono que realice la autoridad aduanera para determinar su precio base se encontrar en mercancías no aptas o impropias para su uso o consumo, o que no hayan cumplido los requisitos para su acceso al mercado, que carezcan de valor comercial o cuya importación fuera prohibida, se ordenará su destrucción en el plazo establecido en el reglamento o la entrega a la autoridad aduanera y cualquier otra autoridad competente, levantándose el acta correspondiente y su aprobación por el administrador de la aduana bajo cuya jurisdicción se encuentren las mercancías. Párrafo. Se permitirá la venta en pública subasta de los residuos, partes o desperdicios de las mercancías prohibidas que no representen un riesgo para la salud o el medio ambiente, que al ser destruidas resultaren con algún valor residual. Artículo 131. Venta directa. Las mercancías perecederas de rápida o fácil descomposición serán vendidas mediante venta directa por la Dirección General. En este caso, podrán dispensarse de la publicación que se indica en esta ley. Artículo 132. Tratamiento de mercancías procedentes de naufragios u otro accidente sin titular conocido. Las mercancías provenientes de naufragio, otros accidentes o lo que sean encontradas sin titular conocido deberán ser puestas inmediatamente bajo control aduanero. Párrafo. La autoridad aduanera publicará un aviso en un periódico de circulación nacional y por medios electrónicos sobre las anteriores circunstancias, incluyendo un detalle de las mercancías para que las personas que se acrediten con derecho a ellas se apersonen a hacerlo valer. Transcurrido 30 días a partir de la publicación, sin que conste reclamación alguna, las mercancías se considerarán en abandono y se venderán conforme los procedimientos indicados en esta ley y su reglamento. Sesión tercera. De la finalización de la subasta. Artículo 133. Adjudicación. El acto de la adjudicación se otorgará al mejor postor y último subastador. Artículo 134. Retiro de mercancías adjudicadas. Todas personas que resulten adjudicatarias
deberá retirar su mercancía previo pago del valor por el cual se adjudica en un plazo de 72 horas. Párrafo 1. Vencido el plazo sin que el adjudicatario cumpla con este trámite, será considerado falso subastador y la garantía depositada por este será afectada al cumplimiento de la nueva convocatoria para subasta del lote o lotes adjudicados. Párrafo 2. El depósito como garantía será devuelto a los licitantes que no hayan sido favorecidos por la licitación en un plazo no mayor de 5 días. Artículo 135. Mercancías no adjudicadas. La Dirección General de Aduanas, sin perjuicio de lo que disponga otras leyes especiales, dará a las mercancías que no fueren adjudicadas cualquiera de los destinos siguientes. 1. Donarlas libres de tributo a las instituciones estatales de beneficencia pública que pudieran aprovecharlas en igual proporción cuando la naturaleza y tipo de mercancía lo permita. 2. Someterlas nuevamente a un proceso de pública subasta, licitación. 3. Adjudicárselas. 4. Destruirlas. Artículo 136. Saldo del producto de la subasta. Cuando se hubiera adjudicado la mercancía en la subasta y satisfecho el crédito tributario correspondiente al precio base y cualquier otro gasto en que se incurra de existir excedente, se entregará a aquellas personas con derecho a recibirlo dentro de un plazo de 30 días. Párrafo. La distribución del ingreso recaudado producto de la subasta se hará en la forma y proporción que se determine en el reglamento de aplicación de esta ley, tomando en cuenta el costo de los servicios y cargos inherentes a la logística portuaria, aeroportuaria, marítima y similares. Título quinto. De la entrada y salida de medios de transporte, mercancías, personas hacia y desde el territorio nacional y de su presentación al servicio de aduanas. Capítulo 1. De ingreso al territorio. Sesión primera. De la recepción de medios de transporte y presentación de mercancías a la aduana. Artículo 137. Ingreso, arribo o salida de mercancías, vehículos y unidades de transporte. El ingreso, el arribo o la salida de mercancías, vehículos y unidades de transporte del territorio nacional deben realizarse por los lugares, las rutas y en los horarios habilitados. Párrafo. Las personas, su mercancía, vehículo y unidades de transporte deberán presentarse ante la aduana correspondiente cuando ingresen en territorio nacional inmediatamente o en la oportunidad en que corresponda ejercer el control aduanero de acuerdo a lo establecido en la ley y su reglamento. Artículo 138. Puerto o lugar de ingreso. Todo medio de transporte que ingrese al territorio nacional procedente del extranjero de una zona de tratamiento aduanero especial será recibido legalmente por la autoridad aduanera a su llegada al primer puerto o lugar de ingreso autorizado. Artículo 139. Recepción legal de medios de transporte. Se entiende por recepción legal de medios de transporte el acto control que ejerce la aduana sobre lo mismo a través de la acción de su personal autorizado en la revisión y requerimiento de los documentos exigibles o las normas legales y reglamentarias cuya aplicación compete al servicio de aduanas. Artículo 140. Presentación de las mercancías a la aduana. La presentación de las mercancías transportadas en los medios establecidos en la presente ley se perfecciona mediante la transmisión del manifiesto de carga que consigna la información relativa a la misma. Artículo 141. Transmisión del manifiesto. Es el acto en que se materializa mediante la transmisión electrónica del manifiesto de carga por el transportador o su representante al sistema informático del servicio de aduanas. Artículo 142. Transmisión de la información previa a la llegada o salida de los medios de transporte. La transmisión de la información obtenida en el manifiesto de carga general y demás documentos de transporte establecidos por la presente ley y su reglamento será efectuada anticipadamente a la llegada o salida de estos, quedando bajo control y selección oficial el método de verificación aplicable a cada caso. Párrafo. Cuando se trate de la llegada de mercancías, el manifiesto se transmitirá de acuerdo a los siguientes plazos. 1. Para el transporte marítimo, la información se transmitirá 48 horas antes de la llegada del medio de transporte. Si la duración del viaje se cumpliera en un lapso de 24 a 36 horas, el manifiesto se transmitirá 24 horas antes de la llegada y si fuera en plazo más corto, la transmisión deberá efectuarse al menos con anticipación del arribo. 2. Para el transporte aéreo, la información deberá transmitirse con una anticipación mínima de 2 horas, salvo cuando el tiempo del vuelo sea inferior a 1 hora, en cuyo caso se remitirá previo al momento del arribo. 3. En caso de transporte terrestre, el manifiesto deberá remitirse antes de que se realice el cruce de frontera. Párrafo 2. En el caso de la salida, el manifiesto se transmitirá más tardar previo a la autorización del SARPE, emitida por la autoridad correspondiente, salvo los casos de medio de transporte terrestre, cuyo envío se realizará antes del cruce de frontera de la aduana de salida. Párrafo 3. Cuando se trata de los consolidadores internacionales de carga y empresas de despacho y expreso de envío couriers, el manifiesto consolidado o manifiesto courier, según sea el caso, deberá ser enviado con anticipación a la llegada del medio de transporte, con excepción de los vuelos cuya distancia sea menor de 1 hora. En este caso, se deberá enviar al momento del arribo. Párrafo 4.
Al momento del arribo del medio de transporte, el territorio aduanero, el transportista, lo informará a la autoridad aduanera a través del sistema informático de la Dirección General de Aduanas. Recibido el aviso de arribo, se autorizará la descarga de la mercancía. Artículo 143. Información a transmitir a la aduana de llegada y de salida. El capitán, transportista o representante del medio de transporte debe transmitir electrónicamente o por otros medios autorizados a la aduana los documentos siguientes. 1. En el primer puerto de llegada o salida, un manifiesto general contentivo de toda la carga, encomiendas, provisiones y ranchos que el medio de transporte conduzca a bordo o remolcadas aun cuando no estén destinadas al país. 2. Una lista de pasajeros y su destino que debe contener fecha y número de viaje, lugar de salida y destino, hora de salida y de llegada, cantidad y tipo de equipajes del pasajero, cantidad, nombre y destino de pasajeros en tránsito, una lista de los tripulantes y una guía de correos en cada puerto en que se haga escala. A. Un manifiesto particular de la carga destinada a este puerto, con especial mención a las mercancías en bóveda y de las que van a ser transbordadas en ese puerto. B. Una declaración de la existencia de carga considerada peligrosa que traiga a bordo y que según la autoridad respectiva deban ser descargadas en un sitio especial. C. Una lista de pasajeros, si lo hubiera, indicando el número de equipaje de cada uno, y una lista de tripulantes que hayan de desembarcar, embarcar o permanecer en tránsito en dichos lugares. D. Una lista de los efectos para repuesto del medio de transporte y de las provisiones para su rancho. Y E. Una guía de correos con los efectos postales que hayan de ser entregados o recibidos al servicio del correos. Párrafo 1. En los efectos de repuesto para el medio de transporte y otro de su uso no pueden comprenderse artículos que sean extraños a esos objetos. Y los efectos de rancho no podrán ser destinos a aquellos de pura manutención. El capitán no podrá, bajo pretexto alguno, descargar ningún artículo de sus víveres, rancho o repuesto sin la autorización previa del administrador de aduana. Párrafo 2. Las provisiones para tripulantes y pasajeros no podrán exceder de lo necesario para el consumo de un viaje redondo y una estadía igual a la mitad del tiempo que invierte en él. Párrafo 3. Ni el conductor ni la tripulación le será permitido tener a bordo otros efectos distintos de aquellos necesarios para su uso personal. Artículo 144. Manifiesto de carga en tránsito. Los conductores de medios de transporte que condujeren carga para puertos extranjeros haciendo escalas en algunos de los habilitados en la República sin carga para esto están obligados a transmitir a la Administración de Aduana un manifiesto en el que se consigne la anotación siguiente, carga en tránsito, lo que valdrá como certificación de que no conducen carga para puertos de la República. Artículo 145. Manifiesto de buque en lastre. El capitán de un buque o quien haga sus veces o su representante que salga de lastre para puertos habilitados de la República presentará a la Administración de Aduana un manifiesto en formato electrónico en el cual se exprese que no conduce carga, solo podrá declararse como lastre, tierra, arena, piedra bruta, hierro, agua o materiales semejantes sin valor comercial ni destinado a personas. Artículo 146. Naves de guerra. Las naves extranjeras de guerra y los medios de transporte que carguen provisiones para dichas naves estarán exentos de presentar las declaraciones anteriores, salvo si llevan carga destinada al puerto que arriben. Artículo 147. Naves locales. Las naves que solo viajen entre los puertos o islas del país solo están obligadas a transmitir el manifiesto particular de la carga que transporten derivado de una operación aduanera. Artículo 148. Cambio de ruta. Cuando el conductor de un medio de transporte despachado o no para puertos habilitados de la República recibiera antes de llegar a su puerto de destino órdenes de dirigirse a otro puerto habilitado de la República para descargar o tomar carga, podrá hacerlo justificando la causa y sujetándose a las disposiciones de esta ley y demás reglamentos al respecto. Artículo 149. Arribazada forzosa. En los casos de arribada forzosa. En los casos de arribadas forzosas, el capitán presentará inmediatamente a las autoridades aduaneras en su primera visita a bordo el o los manifiestos de la carga que conduce. Y el buque será cuidadosamente vigilado poniéndosele a bordo los celadores que fueran necesarios, quienes no consentirán cargar o descargar ningún objeto alguno. Párrafo 1. Inmediatamente que se produzca una arribada forzosa, las autoridades marítimas designarán una comisión que procederá a investigar y determinar si dicha arribada está justificada o si hubiese voluntaria, de lo cual levantará un acta oficial, la que servirá de base a la aduana para la aplicación de las sanciones pertinentes si hubiere lugar. Párrafo 2. Si la alegada arribada forzosa resultare voluntaria según el dictamen de la comisión y esta se produce en un puerto no habilitado, se aplicarán las sanciones que correspondan. Artículo 150. Aviso de arribada voluntaria.
cuando una autoridad portuaria o concesionaria de los servicios de operación portuarios o aeroportuarios tenga conocimiento de que un medio de transporte ha hecho arribada voluntaria a un puerto o punto habilitado de su jurisdicción, avisará a la autoridad aduanera para que de común acuerdo se tomen las providencias necesarias. Artículo 151. Vamos a dejarlo ahí, senadora. En el artículo 150, seguimos en el 151 y vamos a proseguir con la agenda. Pasamos a la iniciativa 00534. Ah, perdón, el 00, iniciativa 00051. Gracias. Proyecto de ley de amnistía en el pago de las multas con motivo de la aplicación de la ley número 241 de 28 de diciembre del año 1967 de tránsito y vehículos. Título modificado. Ley que dispone la aplicación de la extinción de la acción penal a las multas impuestas al amparo de la ley número 241 del 28 de diciembre del año 1967. De tránsito y vehículos. Proponente Ricardo de los Santos Polanco. Informe leído con modificación y subrogación alterna el 18-5 del año 2021. La comisión decidió rendí informe favorable a esta iniciativa, presentando una relación alterna anexa que sustituye en todas sus partes el expediente marcado con el número 0051 y es parte integral del presente informe. La relación alterna se leerá de la siguiente forma. Ley que dispone la aplicación de la extinción de la acción penal a las multas impuestas al amparo de la ley número 241 del 28 de diciembre del año 1967 de tránsito y vehículos. Considerando primero que el Poder Ejecutivo promulgó la Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana número 6317 del 21 de febrero del año 2017, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, la que promueve una nueva cultura para los usuarios de las vías públicas. Considerando segundo, que actualmente existen personas con registro de multas sustentadas en violación a la ley número 241 de 28 de diciembre del año 1967, que permita hacer efectiva la prescripción dispuesta por el artículo 45 de la ley número 7100-02 del 19 de julio del año 2002, que establece el Código Procesal Penal de la República Dominicana, vista la Constitución de la República, vista la ley número 7100-02 del 19 de julio del año 2002, que establece el Código Procesal Penal de la República Dominicana, vista la ley número 6317 del 21 de febrero del año 2017 de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial de la República Dominicana, ha dado la siguiente ley. Artículo 1, objeto. Esta ley tiene por objeto establecer una amnistía al pago de multas impuestas al amparo de la ley número 241 del 28 de diciembre del año 1967 de tránsito y vehículos, beneficiadas de la aplicación del artículo 45 de la ley número 76-02 del 19 de julio del año 2002, que establece el Código Procesal Penal de la República Dominicana. Artículo 2, amnistía. Se dispone que las multas de tránsito de vehículos impuestas al amparo de la ley número 241 del 28 de diciembre del año 67 de tránsito de vehículos y que sean objeto de prescripción según lo establecido en el artículo 45 de la ley número 76-02 del 19 de julio del año 2002, que establece el Código Procesal Penal de la República Dominicana. Le son aplicables la extinción de la acción penal con todos sus efectos, en consecuencia queda liberada de pago de multas sin la necesidad de agotar el procedimiento o trámite alguno. Párrafo. Los efectos de la aplicación de este artículo recaen exclusivamente sobre las penas de multas sin que le sean aplicables a otras penas ante procesos penales en curso en los tribunales. Artículo 3. Supresión de registro. El Ministerio Público debe hacer efectiva esta ley y proceder a suprimir los registros de las multas existentes impuestas al amparo de la ley número 241 del 28 de diciembre del año 1967. De tránsito de vehículos sin necesidad previa de petición. Artículo 4.
garantía de aplicación. Las personas beneficiadas de la aplicación de esta ley y que aún persistan los registros de multas podrán incoar acción de amparo de cumplimiento según lo establecido en la ley número 137-11 del 13 de julio del año 2011. Ley orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales. La honorable senadora que estén de acuerdo con la aprobación de la iniciativa 00051 en primera lectura, a favor, levante su mano derecha. Aprobado. En primera iniciativa 00534. Carraco, muévete. Proyecto de ley que designa con el nombre de profesora Idalisa Elba Félix Tapia la escuela primaria del barrio Los Mangos del municipio Comendador, proponente Ari Iván Lorenz. Informe leído el 18/5/2021. La comisión ha resuelto rendir informe favorable tal y como fue presentada y leída de esta y ser leída de esta forma. Ley que designa con el nombre de profesora Idalisa Elba Félix Tapia la escuela primaria del barrio Los Mangos del municipio de Comendador. Considerando primero que la profesora Idalisa Elba Félix Tapia, nativa de la sección Yabonico, inició su labor como maestra en el año 1976 en la Loma de Sobacón del municipio de Comendador. Luego fue maestra de la Escuela Caobar y directora de multigrado y en 1994 traslada al barrio Los Mangos, la escuelita de Idaiza, como le llamaban los comunitarios, en donde alfabetizó a los niños y niñas de escasos recursos de ese sector, siendo una maestra ejemplar dedicada por completo a la enseñanza. Considerando segundo, que la profesora Idalisa Félix se destacó por su sensibilidad con una profunda vocación para impartir docencia educando más de una generación de niños y niñas del barrio Los Mangos. Senadora, nada más un paréntesis, voy a sugerirle a los senadores que estas tres iniciativas que quedan, la que tiene la senadora, la 00535 y la 00548, fueron leídos sus informes íntegramente. Lo que quería someter que los tres dura, porque como digo, fueron en la sesión pasada leídos los informes íntegramente. La honorable senadora que estén de acuerdo, levanten su mano derecha. Aprobado liberar el trámite. Entonces sometemos a votación la iniciativa en primera lectura 00534, proyecto de ley que designa con el nombre de profesora Idalisa Elvi Félix Tapia a la escuela primaria de Barrio Los Mangos en el municipio Comendador. Aprobado. Sometemos a votación la iniciativa 00535 en primera lectura, proyecto de ley que designa con el nombre doctora Cela Morel Pérez la calle primera del sector La Esperilla de la ciudad de Santo Domingo. Ah, perdón, esa fue declarada de urgencia y ya la aprobamos, ¿verdad? Gracias por la corrección. Sometemos a la iniciativa 00548, que el proyecto de ley para aprobar en primera lectura, que declara el 16 de junio de cada año Día Nacional en honor a la heroína María Trinidad Sánchez. La honorable senadora que estén de acuerdo con la aprobación en primera lectura de esta iniciativa 00548, por favor, levante su mano derecha. Aprobado en primera lectura. La iniciativa siguiente fue la que se sometió de urgencia también, se conoció en primera lectura. Estaba proyecto de ley para segunda discusión. Iniciativa 00218, que es la iniciativa
que designa, proyecto de ley que designa con el nombre de autopista Héroe de Junio, el tramo carretero que comunica el municipio de Villa Bisonó, provincia de Santiago, provincia de Puerto Plata. Este fue aprobado en primera lectura y fue leído íntegramente con sus modificaciones en la sesión pasada, por lo cual sugerimos también de leer, liberar de lectura esta iniciativa. Los honorables senadores que estén de acuerdo con liberar de lectura la iniciativa 00218, favor, levante su mano derecha. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aprobado. Entonces sometemos la iniciativa ahora a votación, la iniciativa 00218, proyecto de ley que designa con el nombre de Autopista Héroes de Junio el tramo carretero que comunica el municipio de Villa Bisonó, provincia de Santiago, con la provincia de Puerto Plata, para aprobarlo en segunda lectura. Honorables senadores que estén de acuerdo, levanten su mano derecha. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, de 20. Aprobado en segunda lectura. Iniciativa 00473. Proyecto de ley que elimina el pago de la reinscripción de colegios privados durante el periodo escolar 2021-2022 en el ámbito de la crisis económica originada por la pandemia del COVID-19. Proponente Héctor Elpidio Acosta Restituyo. Fue aprobado en primera lectura con modificaciones. Y la comisión ha resuelto rendir informe favorable, sugiriendo una redacción alterna anexa que sustituye en todas sus partes la iniciativa marcada con el número de expediente 00473. Redacción alterna que sustituye la iniciativa legislativa 00473. Considerando primero que la educación es un derecho fundamental, por tanto es inherente, indispensable, inalienable y esencial para el desarrollo pleno de la persona y está consagrado por la Constitución de la República, la cual establece que toda persona tiene derecho a una educación integral de calidad permanente en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus actitudes, vocación y aspiraciones. Considerando segundo, que la Ley número 66-97 de 9 de abril del año 1997, Ley General de Educación, establece que la Secretaría de Estado de Educación, en la actualidad Ministerio de Educación de la República Dominicana, MINER, tiene la responsabilidad de supervisar las instituciones educativas privadas tanto en los términos establecidos en ordenamiento jurídico dominicano, sin importar exigencias superiores a las que se rijan para las instituciones públicas. Considerando tercero, que la Ley número 86-00 del 26 de septiembre del año 2000, que autoriza a la Secretaría de Estado de Educación, ahora Ministerio, a fijar las tarifas o cuotas mensualmente o anualmente que cobran los colegios privados a quienes hacen uso de sus servicios, establece mediante la entonces denominada Secretaría de Estado de Educación que esta fijará y regulará las tarifas y cuotas mensuales o anuales de los colegios privados a quienes hacen uso de sus servicios, lo que se hará a través del Departamento de Colegios Privados y para lo cual se tomará en cuenta un justo margen de beneficios acorde con la calidad de la enseñanza que oferta cada colegio privado, así como proteger el presupuesto de la familia dominicana. Considerando cuarto, que el artículo 147 de la Constitución de la República dispone que los servicios públicos están destinados a satisfacer las necesidades de interés colectivo serán declarados por ley. Considerando quinto, que el Tribunal Constitucional Dominicano, mediante sentencia TC-0058-13 del 15 de abril del año 2013, establece lo siguiente. Es necesario acotar que, ciertamente, en el ámbito de la enseñanza privada, el constituyente dominicano, en el artículo 63.12 de la Carta Sustantiva, ha reconocido la iniciativa privada en la creación de instituciones y del servicio de educación, siendo consecuencia lógica de tal reconocimiento que aquellos gocen de autonomía e independencia para organizar y dirigir los recursos humanos y financieros disponibles. Así, como gestionar y administrar los ingresos que reciben con el objetivo de ofrecer y brindar una educación de calidad. Considerando sexto, que sobre el derecho fundamental a la educación, el Tribunal Supremo de la República Dominicana se pronuncia e indica, sin duda alguna, de lo anterior se desprende que en este ámbito resultan implicados aspectos económicos que suelen mencionarse como parte del contenido de la libertad de empresa,
Empero, no debe perderse de vista que entre la citada libertad y la de crear, dirigir y administrar tales establecimientos, existe una diferencia trascendental que la separa. La cual radica en la naturaleza y los fines que persiguen para la prestación del servicio de educación. Esto es la formación integral del ser humano a lo largo de toda su vida, artículo 63.1 de la Constitución, y con ello el de la sociedad misma, dado que el derecho a la educación constituye un componente básico del derecho al desarrollo en la medida en que resulta necesario para hacer efectivos otros derechos humanos como social y cultural. Es por ello que la Constitución delega en el Estado velar por el cumplimiento de sus fines. Considerando séptimo, que el Tribunal Constitucional también se pronuncia en relación a las diferentes dimensiones en las que se enmarca el derecho a la educación, a exponer. El derecho a la educación se enmarca dentro de los derechos económicos y sociales. También es un derecho civil y un derecho político, ya que se sitúa en el centro de la realización plena y eficaz de esos derechos. A este respecto, el derecho a la educación es el epítome de la indivisibilidad y la interdependencia de todos los derechos humanos, razón por la cual no debe verse desde la óptica comercial a que aspira la accionante. De ahí que el Estado sí tiene la potestad de intervenir en la regulación de ese derecho fundamental, tal como puede intervenir en lo referente al derecho a la salud, al trabajo, a la familia, entre otros derechos de la misma jerarquía. Pensar lo contrario sería desconocer la dimensión del Estado regulador. Por tanto, la regulación surge como un instrumento para impedir que los prestadores abusen de su posición y de esta manera proteger a los usuarios y a los propios prestadores de ellos mismos. Y para lograrlo es necesario fortalecer el sistema regulatorio con autoridades fuertes, especializadas e independientes. Considerando octavo, que como decisión definitiva e irrevocable y precedente vinculante a todos los poderes públicos y órganos del Estado, el Tribunal Constitucional deja por sentado. El Estado tiene la potestad de intervenir en la regulación del sistema educativo, tanto a nivel público como privado, y que dicha intervención no debe ser vista como una intromisión, sino como una regulación para que ese derecho fundamental sea realmente un derecho efectivo que no puede ser visto desde la óptica de un contrato de trabajo como ha pretendido la accionante, de ahí que la presentación directa debe ser rechazada. Considerando noveno, que el 11 de marzo del año 2020, la Organización Mundial de la Salud declara oficialmente pandemia al brote producto de la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus COVID-19 y debido al alto nivel de contagio y letalidad de este virus en la República Dominicana, se declara mediante decreto número 134-20 del 19 de marzo de 2020 todo el territorio nacional en estado de emergencia, lo que trajo como consecuencia no solo la restricción de la libertad de tránsito y reunión, sino el cierre de operaciones presenciales de diversas empresas, por lo que sectores comerciales, de servicios e industriales se vieron en la obligación de suspender contratos de trabajo de gran parte de sus empleados. Considerando décimo, que el actual estado de necesidad provocado por el COVID-19 amerita y justifica reforzar las potestades de la administración a fin de que le permitan enfrentar de la mejor manera posible la actual crisis, al tiempo de tutelar efectivamente el interés general y de manera particular los derechos fundamentales de las personas. Considerando décimo primero, que por las implicaciones económicas causadas por la pandemia COVID-19, las familias dominicanas han tenido que recurrir a grandes sacrificios o se han visto imposibilitadas para honrar el compromiso de pago por concepto de reinscripción en los colegios privados situados, situación que genera angustia e incertidumbres para las indicadas familias ante las exigencias de cumplimiento por parte de estos centros educativos privados. Considerando decimosegundo, que el sector educativo privado representa entre un 18 y un 20% de la educación en la República Dominicana, agrupado en más de 4.200 instituciones que prestan servicio a más de 800.000 alumnos que pertenecen a familias de clase media, familias que en la actualidad se encuentran con sus ingresos limitados o suspendidos ante la situación de calamidad nacional. Considerando decimotercero, que dado el objeto de la ley y sus disposiciones sustentadas en el estado de excepción dispuesto a raíz de la pandemia del COVID-19, se hace necesario
disponer la extensión de sus mandatos hasta tanto persistan las condiciones provocadas por la pandemia y se mantenga el estado de excepción correspondiente, a los fines de lograr paliar las situaciones económicas que se desprenden de su situación social y jurídica. Considerando decimocuarto, que la educación representa un bien de interés general y colectivo que cumple con una función social que es vinculado a la situación que mantiene a cientos de familias dominicanas en estado de incapacidad e incertidumbre. Resulta necesario que el Estado dominicano, en su potestad de intervenir en la regulación del sistema educativo, tanto a nivel público como privado, establezca una serie de medidas lógicas y elementales de responsabilidad y solidaridad en el marco de la pandemia, orientadas no solo a garantizar y fortalecer el sistema educativo dominicano, sino a marcar un horizonte que lleve tranquilidad a las familias e induzcan a la responsabilidad institucional en todas las escuelas de gestión privadas, vista la Constitución de la República, vista la sentencia del Tribunal Constitucional Dominicano TC005813 del 15 de abril del año 2013, vista la Ley número 66-97 del 9 de abril del año 1997, Ley General de Educación, vista la Ley número 86-00 del 9 de octubre del año 2000, que autoriza a la Secretaría de Estado de Educación y ahora MINER a fijar las tarifas o cuotas mensualmente y o anualmente que cobran los colegios privados a quienes hacen uso de su servicio. Vista la Ley número 137-03 del 7 de agosto de 2003, que crea el Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Vista la Ley número 2118 del 25 de mayo del año 2018 sobre regulación de los estados de excepción contemplados en la Constitución de la República Dominicana. Vista el Decreto número 134-20 del 19 de marzo del año 2020, que declara el estado de emergencia en todo el territorio nacional en virtud de la autorización otorgada por el Congreso Nacional mediante resolución número 62-20, el cual se mantendrá por 25 días. Visto el reglamento de las instituciones educativas privadas aprobada por el Consejo Nacional de Educación en sesión celebrada el 27 de junio del año 2000. Artículo 1. Objeto. Esta ley tiene por objeto eliminar el pago de la reinscripción en colegios privados y fijar las tarifas de la cuota escolar ante la crisis económica originada por el coronavirus COVID-19 para el año escolar 2021-2022. Y durante permanezca el estado de excepción o se dicten otros originados como consecuencia de la pandemia. Artículo 2. Ámbito de la aplicación. Las disposiciones de esta ley se aplican en todo el territorio nacional a todos los colegios privados en todos los niveles amparados por la ley número 66-97 del 9 de abril del año 1997, Ley General de Educación. Artículo 3. Prohibición de cobro. Durante el periodo correspondiente al año escolar 2021-2022 queda prohibido el cobro por concepto de reinscripción del alumno en todos los niveles y modalidades de los colegios privados del sistema educativo dominicano. Si a la entrada en vigencia de esta ley se han efectuado pagos por el concepto establecido en este artículo, dicho monto será acreditado al pago de la tarifa o cuotas mensuales o anuales establecidas por el centro educativo. Artículo 4. Tarifa de cuota escolar. Se dispone que durante la vigencia de esta ley los colegios privados deben mantener las mismas tarifas o cuotas cobradas por concepto de pago mensual o anual correspondiente al año escolar 2020-2021. Artículo 5. Sanciones. La falta a las disposiciones establecidas en esta ley serán sancionadas con multa de 10 a 100 salarios mínimos del sector público. Artículo 6. Ejecución de la ley. El Ministerio de Educación de la República Dominicana, MINER, está encargado de la ejecución de esta ley. Artículo 7. Extensión de los efectos de la ley. En caso de que se prolongue el estado de excepción establecido mediante el decreto número 134-20 del 19 de marzo del año 2020, que declare el estado de emergencia en todo el territorio nacional en virtud de la autorización otorgada por el Congreso Nacional o se dicten nuevos a causa de la pandemia del COVID-19, se extenderán los efectos de esta ley dispuestos en los artículos 3 y 4 en los periodos escolares siguientes 2021-2022 hasta tanto persistan los estados de excepción. Artículo 8. Vigencia. Esta ley tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgación y publicación según lo establecido en la Constitución de la República y transcurridos los plazos fijados en el Código Civil de la República Dominicana. Honorables senadores, que estén de acuerdo en la aprobación en segunda lectura de la iniciativa 00473,
Favor, levanten su mano derecha. Aprobado en segunda lectura la iniciativa 00473. Pasamos al siguiente punto. Tenemos cuatro resoluciones sencillas de diferentes senadores que fueron leídas íntegramente en la sesión pasada, por lo cual iba a solicitar que son iniciativas en única lectura para que las iniciativas sean liberadas de trámites. Es la iniciativa 00342, 00344, 00345 y 00538. Los honorables senadores que estén de acuerdo, liberar de lectura estas cuatro iniciativas, a favor, levanten su mano derecha. Aprobado liberar de lectura. Entonces, vamos a someter a votación, única discusión, la iniciativa 00342, que es la resolución que solicita el director general de la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana, UER, ingeniero Elvin Vázquez Guzmán, la electrificación del Batey Amistades, el paraje El Bote y el paraje Mirador del Distrito Municipal Mata Palacio, provincia Hato Mayor. Los honorables senadores que estén de acuerdo, levanten su mano derecha. Aprobado. Sometemos a votación la iniciativa 00344, resolución que solicita el director general de la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana, UER, ingeniero Elvis Vázquez Guzmán, la electrificación del paraje El Guayuyo de la sección Manchado de la provincia Hato Mayor. Los honorables senadores que estén de acuerdo, levante su mano derecha. Aprobado. Sometemos a votación la iniciativa 00345, resolución que solicita al presidente de la República, Luis Abinader Corona, instruir al ministro de Deporte para que disponga la realización de los estudios correspondientes a los fines de iniciar la construcción de una cancha y salón de multiusos en la zona norte de la ciudad de Hato Mayor del Rey, provincia Hato Mayor. Los honorables senadores que estén de acuerdo, levanten su mano derecha. Aprobado. Sometemos a votación la iniciativa 00538, resolución que solicita el Instituto Nacional de Educación Física, INEFI, la instalación de un centro de iniciación deportiva, CIDE, en la provincia de Dajabón. Los honorables senadores que estén de acuerdo con la aprobación de esta iniciativa, favor, levante su mano derecha. Y no habiendo más nada que tratar, por haberse agotado los puntos, incluirlo a orden del día de la presente sesión, procederemos al pase de lista final para dar clausura a lo mismo, advirtiéndole que ahí reiniciaremos la sesión extraordinaria para conocer los dos puntos que fueron declarados de urgencia. Rafael Eduardo Estrella Virella. Presente. Santiago José Zorrilla. Lía Inocencia Díaz de Díaz. Ginette Altagracia Burnigal Socías de Jiménez. Héctor Elpidio Acosta Restituyo. Presente. Félix Ramón Bautista Rosario. José Antonio Castillo Casado. Cristóbal Venerado Castillo Liriano. Presente. Pedro Manuel Catraín Bonilla. Presente. Virgilio Sedano Sedano. José Manuel del Castillo Sabiñón. Ricardo de los Santos Polanco. Mirciades Marino Franjul Pimentel. Ramón Rogelio Genao Durán. Carlos Manuel Gómez Ureña. Aris Iván Lorenzo Suero. Casimiro Antonio Marte Familia. Valentín Medrano Pérez.
Martín Ediberto Nolasco Vargas, Franklin Isaías Peña Villalona, Ramón Antonio Pimentel Gómez, Faride Virginia Raful Soriano, Franklin Alberto Rodríguez Garavitos, Bautista Antonio Rojas Gómez, Franklin Martín Romero Morillo, Melania Salvador Jiménez, Dionis Alfonso Sánchez Carrasco, Iván José Silva Fernández, David Rafael Sosa Cerda, Antonio Manuel Taveras Guzmán, Lenín Valdés López, Alexis Victoria Yep. Perfecto, aprobado. Entonces, aperturamos la sesión extraordinaria de hoy día 26 de mayo. Y vamos a conocer de inmediato en segunda lectura la iniciativa declarada de urgencia, que es la iniciativa 00 y que fue leída íntegramente en esta sesión, la iniciativa 00698, proyecto de ley especial transitoria para la terminación de obras públicas inconclusas y de alta prioridad. La honorable senadora que estén de acuerdo, levante su mano derecha. Aprobado en segunda lectura la iniciativa 00698 para ser remitida al Poder Ejecutivo porque viene de la Cámara de Diputados. Sometemos a votación otra iniciativa que viene de la Cámara de Diputados en segunda lectura, la iniciativa 00535, proyecto de ley que designa con el nombre de doctora Cela Morel Pérez la calle primera del sector La Esperilla de la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional. La honorable senadora que estén de acuerdo con la aprobación en segunda lectura de esta iniciativa, a favor, levante su mano derecha. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Aprobado en segunda lectura. Y no habiendo más nada que tratar por haberse agotado los puntos incluidos en la orden del día de la presente sesión, procederemos al pase de lista final para dar clausura a la misma. Rafael Eduardo Estrella Virella. Presente. Santiago José Zorrilla. Presente. Lía Inocencia Díaz de Díaz. Ginette Altagracia Burnigal Socías de Jiménez. Presente. Héctor Elpidio Acosta Restituyo. Félix Ramón Bautista Rosario. Presente. José Antonio Castillo Casado. Presente. Cristóbal Venerado Castillo Liriano. Presente. Pedro Manuel Catraín Bonilla. Presente. Virgilio Sedano Sedano. José Manuel del Castillo Sabiñón. Presente. Ricardo de los Santos Polanco. Milciades Marino Franjul Pimentel, Ramón Rogelio Genao Durán, Carlos Manuel Gómez Ureña, Aris Iván Lorenzo Suero, Casimiro Antonio Marte Familia, Valentín Medrano Pérez, Martín Ediberto Nolasco Vargas, Franklin Isaías Peña Villalona, Ramón Antonio Pimentel Gómez, Faride Virginia Raful Soriano, Franklin Alberto Rodríguez Garavitos, Bautista Antonio Rojas Gómez, Franklin Martín Romero Morillo, Melania Salvador Jiménez, Dionis Alfonso Sánchez Carrasco, Iván José Silva Fernández, David Rafael Sosa Cerda, Antonio Manuel Taveras Guzmán, Lenín Valdés López, Alexis Victoria Yep. 25 de 32. Se levanta la presente sesión ordinaria del Senado de la República y se convoca a este órgano legislativo para el día martes, que contaremos a primero del mes de junio a las 2 de la tarde. Que pasen feliz resto del día.